Mi nombre es Teodor Harasim y mi proyecto es un centro de investigación y formación en la Albufera de Valencia. El agua es el elemento constitutivo principal del ecosistema de la Albufera. Su funcionamiento es imprescindible tanto para el ser humano y sus actividades como para el medio natural. Las playas, los arrozales, los pueblos y las urbanizaciones, todos estos ámbitos están condicionados de alguna forma por el agua. El nivel del lago varía desde su cota máxima en invierno hasta el mínimo que se alcanza durante el periodo de la siembra en verano. Tras este análisis del paisaje, quería que mi proyecto se relacionara de alguna forma con el agua. Por lo tanto, decidí ubicar la intervención en el punto de máxima tensión entre el lago y el mar, la Gola del Pujol. Es un lugar de gran riqueza natural y constituye la conexión más directa entre estos dos ámbitos. Aunque hay zonas más abiertas, como el lago del Saler, la vegetación de la Gola se caracteriza principalmente por densidad. Sin embargo, acercándonos al mar, la vegetación se abre hacia las dunas marinas, formaciones que son imprescindibles para el buen funcionamiento del ecosistema. El proyecto se plantea como una intervención profundamente longitudinal, paralela a la Gola. Está pensado para tres tipos de usuario: el público, los investigadores y los estudiantes. Se diseña un recorrido público en cubierta, en dirección oeste-este, que en algunos puntos clave se conecta con el programa de debajo. Se aprovecha de la infraestructura de transporte para conectar el edificio con los caminos existentes. También la vegetación queda po poco alterada gracias al ancho reducido del proyecto. El recorrido tiene una longitud total de 1 km, distancia que se puede cubrir en unos 10-15 minutos andando. De punto de vista funcional, el lado sur alberga los programas de trabajo y ocio, mientras que en el lado norte se ubican las residencias. El recorrido peatonal arranca en el extremo oeste con una serie de rampas pensadas como itinerarios accesibles. Por lo tanto, cualquier visitante puede ac acceder a este paseo de manera libre. Desde el lago se puede ac acceder a las zonas semipúblicas, empezando con el auditorio. Dadas sus condicionantes funcionales, el auditorio es el punto del proyecto con el mayor ancho. Los ferramientos exteriores y la cubierta convergen hacia el escenario, hecho que genera una acústica óptima para este tipo de programa. A pesar de que la cubierta alcanza su cota máxima en la zona del auditorio, la intervención no sobresale nunca el nivel de los árboles, con lo cual queda integrado en el paisaje. De punto de vista constructivo, todo el proyecto se ejecuta en madera y vidrio con una estructura a base de pórticos de acero. El restaurante es la otra zona con función semipública. Mientras que la planta baja es principalmente para los usuarios del centro, la planta primera es más cerrada, que continúa también con el recorrido público que continúa también en la segunda planta. Estructuralmente, las rampas funcionan como un voladizo en la dirección de los pórticos. Los laboratorios están pensados para los investigadores y los estudiantes. Cada uno de los dos grupos tiene su zona de trabajo dedicada, pero existen también espacios comunes, como la recepción y el atrio. El interior se puede observar también desde la cubierta a través de un muro cortina. El cerramiento sur es de tipo muro trombe, con un voladizo que impide que el sol llegue a la fachada en verano. La biblioteca funciona como una pieza intermedia entre los laboratorios y el puente. Es un espacio de solo una planta, con una cubierta que en su extremo este gira, abriéndose al puente. El sistema de captación solar se mantiene a lo largo de la entera fachada sur para maximizar la aportación pasiva de energía. La biblioteca es un punto clave del proyecto, donde la vegetación se abre y el recorrido público sirve como un mirador elevado para este paisaje. También el camino de servicio, que recorre todo el edificio, acaba aquí cortando con la carretera existente. El puente es un espacio abierto de transición entre las dos salas del proyecto. Tiene una zona central delimitada por dos bandas laterales más bajas, accesibles a través de rampas. Asimismo, la zona de paso y la zona de estancia se separan a través de dos bancos longitudinales
con vistas hacia el lago y el mar. Estructuralmente, el puente funciona como una cercha tipo Cruz de San Andrés vía apoyada, con arrostramientos en cubierta y forjado. En el lado norte de la gola se sitúan las residencias, que se diferencian principalmente de punto de vista funcional, una para los investigadores y otra para los estudiantes. Como en este lado del canal la vegetación no ofrece protección solar, el recorrido pasa a desarrollarse en la parte norte. Sin embargo, se plantean también unos miradores con vistas hacia el agua. Las habitaciones son de tipo dúplex, con zona de día en planta baja y de noche en la primera. La estructura se resuelve con un pórtico de dos vanos, uno de dos plantas para las viviendas y otro de una altura para los pasillos interiores y la cubierta. Para no alterar el movimiento natural de las dunas, la intervención toca esta zona solamente en los puntos de apoyo de la estructura. Finalmente, el proyecto acaba de manera simétrica con su inicio. Estas últimas series de rampas se acercan al mar y bajan hasta el nivel de la playa. Además de ser un centro de investigación, el proyecto busca atraer al visitante más cerca de la riqueza de la Albufera a través de una intervención sensata, unitaria pero diversa y, sobre todo, vinculada a la naturaleza del lugar. Muchas gracias. Sí. ¿Es necesario el micrófono? No, pero... Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Nosotros hemos visto los proyectos, obviamente. Gracias. Hemos visto los proyectos, pero desde luego oíros nos aclara muchísimas cosas y habitualmente aclara cosas en positivo respecto a los proyectos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que por un lado el proyecto pretende ser un proyecto extremadamente discreto, que se mete entre los árboles y la naturaleza, pero es también un poquito contradictorio cuando se ve esa implantación del proyecto con esta especie de cosa lineal, con un gran pasillo un tanto indiferenciado que va dando paso a los usos. Creemos que, y creo personalmente, que se deberían estudiar más ¿verdad? Esos usos. Es la biblioteca y a mí me parece una biblioteca muy adecuada para el lugar. Ves las habitaciones y dices, tiene una parte de día y una parte de noche. Bueno, en la parte de día hay como dos silloncitos, ¿no? Yo creo que el problema del proyecto es que deberías afinar más, deberías estudiar más específicamente esas relaciones de los usos concretos con este lugar que es hermoso y a la vez delicadísimo. Yo creo que la contradicción fundamental está entre lo que describes y los sistemas constructivos, ¿no? De pronto aparecen un sistema de pilotaje con unos encepaos, aparecen unos puentes con unas cruces de San Andrés y con una estructura también aparentemente un poquito desmesurada. Creemos que hay una pequeña contradicción entre eso que cuenta la delicadeza y el modo en el cual se nos presenta el proyecto, y sobre eso deberías reflexionar. Gracias. Vale, gracias.